vamos a Mónaco. Normalmente no me gusta la nieve, ya lo saben, lo he dicho cientos de veces, pero puede que mejore un poquito. Mejor que en Gales no tiene que ir. Derecha 5, se vuelve, se 3, 20 abajo.
Bueno, estuvo tan mal, boludo. No estuvo tan mal. No entiendo por qué tan abajo. Si no estuvo. Y aparte, tercero, 27 segundos abajo, no estuvo mal, boludo. Segundo. Segundo subimos un puesto, pero estamos a 32 segundos de Serrano. Que ya digo que, salvo que tenga un accidente o alguna cosa, no lo vamos a agarrar. Bastante sano el auto, bastante sano, quedó para atrás el turbo. Como siempre, todos los autos se joden un poco el turbo. Cuatro, pero bueno.
80. Es que lo sé, sigue subiendo a 100. 16, 60, 1. 12, derecha, 4, 8, 9, izquierda, 5, levantajes. 16, 3. 8, 5, medio larga, 3, 4, 1. 82, 80, pasa para adelante, 1, 1, izquierda, 4. Derecha 5, se hace marquilla derecha larga. Izquierda 4. Derecha 6, 60, loma. Izquierda 6, izquierda 4, para el túnel, 80. Derecha 5, 60. Tercero en la general, segundo 46 segundos. No sé en qué va Serrano, boludo. En un cohete volador, boludo, con tres porongas en los costados que le tiran leche y la propulsan. No sé en qué va, boludo. Tres, dos, uno.
Bueno, tercero. En la general seguimos segundo a 53 segundos. Cada vez nos alejamos más de Serrano. Nos quedan dos todavía. Y vamos a reparar el auto. Seguramente lo que tengamos para repararse al turbo nada más. Porque no creo que tengamos mucho más que el turbo. Bueno, en realidad el turbo, el eje de transmisión un poco jodido. La caja de cambio. Se ve que vengo tirando los cambios como un animal. 4, 3, 2, 1. Izquierda 5, se hace la 3, pasa pista, parche, sigue dentro. Derecha de la marca, se abre, sigue sobre el loma. Impecable, boludo, el auto. Impecable. Algún rasponcito, alguna cosa, pero impecable. Tercero, está ya. Ni yo alcanzo al primero, ni el tercero me alcanza a mí, salvo, no sé, catástrofe. Se viene la última de Monte Carlo y ya después vamos al Rallycross. 4, 3, 2,
Bastante bien, le dimos un toquecito ahí, lo acomodamos fácil. Pero nada, 4 segundos abajo de Serrano, Serrano quedó primerísimo y nosotros quedamos segundísimo. Así que nada, nos llevamos la medalla de plata. Y 82.000, casi 83.000 CR, que no sé qué criptomonedas. En la general, Serrano sigue primero con 93 puntos, nosotros con 73, y nos quedan dos pruebas en aficionado aún para poder ver si pasamos, ascendemos a profesional, que esta tarea zarpa.